Bueno, acabamos de ver el primer sitio en Navalmediana, Mediana, aunque con este bollo. Ahí con tenemos... un tío más de campo que las amapolas. No, vamos, doy fe. Iba a hacer la foto con la cámara al revés. Iba a salir, ¿eh? Hablemos del sitio. A mí... No está mal. No está mal. El bueno, sitio parece el que ser... El que fue la 3 el año pasado y la 10 también ha venido a ver. La 10 ha estado aquí de Operación Comanche robándonos una sitios. Una semana antes. Ha venido la semana pasada y vale, dice que está interesado... Que están interesados en este sitio. Aunque nos atunea. Teníamos la exclusividad por haber hablado antes con el hombre, pero bueno, todo cambiará. Ya estamos llegando, ¿no? Ahora vamos de camino a ver otro. Luego os contamos. ¿Qué opináis del sitio, de los cuatro sitios que hemos visto ahora mismo, hasta ahora? Pues... Son distintos. También, unos más que otros. No hay nada descartable por el momento. Tenemos que seguir estudiando, analizando. A mí el que más me ha gustado ha sido el último, pero estaba súper guay. Pero tenía el río a 10 minutos, así que... Pero el río también está guay. A mí me gusta más el primero. Ya, Rocío. Entre todos. A mí... Rocío está haciendo el croquis de los sitios. No está rellenando las fichas. Está pasando a limpio las fichas. Ah, bueno. Sí, porque a lápiz es un poco complicado entender. Oh. Ya ves. Mira, estamos en la liceo. En la plaza, esperando al párroco que nos va a enseñar. El primero era... El sitio al que fue la 5 el año pasado. Dios, sube un poco la ventana. Pablo tiene sueño. Ya hemos terminado de comer. Y ahora vamos a ver los sitios de Navacepeda y Nava y Zapardiel de la Ribera. Estamos en Naval Peral. Ya, ya. ¿Algo? Volvimos 7 años después. Esa fiesta que grande, en momentos. Y lo por primera vez, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido súper ideal, estáis súper... Vamos, es que no tengo palabras para describirlo. Oh. Corto ya. Vale, y ahora vamos camino a la plataforma. Este es el principio del camino. Ahí detrás está la plataforma. ¡Mira, nieve! Voy a patinar. ¡Ay, ay, ay, ay! Me caigo. Grave patinando. Te va a matar. Y yo a punto de morir. ¡Mira! Esto es hielo. Y yo, que hielo, que no es nieve. Subiendo para abajo, bajando para arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón. Bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos!
Me encuentro a la luna que estaba dormida. Estas no son horas, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy pa' darle color. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale sol, suspiro. Desde la Sierra de Gredos, momento malabares. Buenas, después de la sesión de nieve con un pene que no hemos hecho nosotros, nos toca seguir subiendo. Javi, saluda. Hola. Pablo. ¿No vais a decir nada más? No. Bueno, os dejo una visual de por dónde vamos y ya lo sabéis. Llegar a la meta no es vencer, lo importante es el camino y en él caer, levantarse, insistir, aprender. Si has perdido un beso en un... Hello, darling, how are you? We are in Gredos. Oh my god, that's fantastic. Oh, yeah. That's the first time I see the snow. I will die. Oh my god. ¿Ahora en andaluz? ¡Ay, yo va! Que es la primera vez que he visto esta cosa blanca. ¡Ojuquilla! ¡El qué agua del congelador! Es que... ¡Uy! ¡Uy, mi alma! ¡Qué cantidad de agua! No y tenemos agua, no nos queda agua. No hemos traído comida y la fuente estaba seca. O sea... Somos unos máquinas. Le voy a decir a mi está madre. Toda la comida en el coche. ¿Por qué? Porque somos... Que esto estaba planificado así, tío. Esto es un rayo de supervivencia y nunca mejor. O sea, yo quiero ver a Bjarki, al tío este que se come. Mira, este también se come la nieve, como Bjarki este. Vamos a acabar como este, haciendo un agujero para poder sobrevivir. Ya estamos llegando a la mitad del camino a la laguna. Y ahora ya todo de pajar. Ay, se ha caído. Qué bonito. Entonces, ya hemos llegado a los barrenderos, ¿no? Barrerones. Que no, que barrenderos. Al Lipasán. Supongo. Mira, estos hippies por ahí. Y el perro, pobre. Perdona. Hola, estamos en la laguna. Y cuando decimos justo encima. En es literalmente. En. Todo esto es laguna grande, ¿vale? Hemos llegado por fin. Una visual, una panorámica. ¿Cuánto hemos tardado, Pablo? No sé, no tengo razón. 40 minutos justo. No, eso es de la fuente. ¿Y a qué hora es? ¿Qué hora es? Las 13:41. Vale, hemos tardado 3 horas en llegar a la laguna. Está bien. Ya. Y como bueno, campeones, solo 2 barritas de Kit Kat. Y 8. Solo Kit Kat y agua, pues la comida está en el hielo. Y hielo. Y ahora subí otra vez allá. Ya queda nada, ya esto es subir eso, luego llano y bajada para la plataforma. Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar para ir creciendo. Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar para ir creciendo. Yeah.
O sea, yo tengo una super petición. De decir a mi madre. Hola, saludo a mi abuela, a mi tía, a mis compañeros de que clase. Que hable con este, por Dios, cara que ponga una... ¿A qué hora sale? Que ponga una fuente. ¿Esto cuándo lo echan? Indignante. ¿Pero eso de la nacional o de la privada? Son el canarto. ¿Esto es Juan y Medio? ¿Dónde está? ¿Dónde está Juan y Medio?